salidas de emergencia, el mal estado de las instalaciones de gas y eléctricas, así como la falta de alarmas y plan de emergencia, entre otros, cuatro estancias pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social tuvieron que ser suspendidas definitivamente en el municipio de Metepec. 35 que tenemos funcionando en el municipio, encontramos básicamente que cuatro, así lo ha definido la CEDESOL, así lo ha determinado también Protección Civil del Gobierno Municipal, cuatro deben ser clausuras definitivas. Velar por la seguridad e integridad de la niñez es prioridad para el gobierno de Metepec. Por ello se vigila que las estancias infantiles cumplan con las medidas de seguridad establecidas. Por supuesto, ocupación de parte de la delegación de CEDESOL como de este gobierno municipal que me honra en encabezar, el velar, el vigilar, el garantizar hasta donde nos es posible la seguridad, la atención oportuna para los infantes que precisamente están ahí siendo atendidos en estancias, en este tipo de espacios, tanto públicos como privados, en el municipio de Metepec. Estas acciones se llevan a cabo en el marco del programa permanente del ayuntamiento para vigilar que las condiciones en las que trabajan los prestadores de cualquier servicio acaten la ley. Estamos trabajando coordinadamente con el gobierno municipal, lo cual nos ha dado magníficos resultados. También tenemos esta coordinación con el propio gobierno del estado, porque al final de cuentas este es un problema que debemos enfrentar conjuntamente los tres niveles de gobierno, y así lo estamos haciendo. Antena 125, Karina López.